Nosotros íbamos este acto aquí en la ciudad de Ourense para presentar a diversos agentes sociales, económicos de esta ciudad, a propuesta del Bloque Nacionalista Galego acerca de la creación de una banca pública galega, ¿no? Nosotros, desde luego, creemos en esta situación que hoy conocemos, ¿no? Donde estamos en una situación absolutamente de crisis absoluta, de colapso total, caprima de riesgo en máximos históricos, ¿no? Bueno, que es necesario, más necesaria que nunca, formular propuestas como esta, ¿no? Banca Pública Galega, que el señor Núñez Feijóo ten calificado de propuesta antiguaya, y que nos tenemos que decir que la única antiguaya política es la política que está defendiendo hoy el Partido Popular y que nos lleva a este calechón sin salida. Y hablando de esa situación absolutamente crítica, o borde del colapso total que estamos viviendo, desde luego el Bloque Nacionalista Galego quiere decir con toda claridad: o se arregla ya y se modifica ya o papel del Banco Central Europeo para que empiece a ser un banco central de verdad y no un banco central o servicio de especulación que debe la pública, o desde luego inevitablemente habrá que abrir o debate sobre la soberanía monetaria. Lo que no podemos es seguir así, de ninguna de las maneras. Hay que arreglar ya el papel del Banco Central Europeo. Tiene que ser un banco central, no puede ser una institución que se dedique a fomentar la burbuja de la deuda pública, ¿no? Y eso que queremos comentar en un día como hoy. Porque yo creo que cualquier persona que mire desapasionadamente las cosas, que mire con objetividad a qué conduce a política que está haciendo, ya en este caso desde el punto de vista del Gobierno Central, o señor Rajoy, que por cierto he doado considerar, o en fin, convir, que en seis meses sea un gobierno queimado absolutamente, a política que está haciendo sobre cómo resolver el problema financiero, que cada día esa política agrava y empeora las cosas, pues puede concluir que hay que cambiar de rumbo, que hay que explorar otras vías, que hay que apostar por otra vía. Y no caso galego, con más razón, cuando tenemos a piques de desaparecer absolutamente, ¿no?, o que fueron las caixas galegas, cuando comprobamos que el crédito no vaya a economía productiva de este país, más necesidad de hacer una banca pública galega. Y yo creo que la receptividad fue muy, muy boa por parte de la gente que hoy estuvo aquí, ¿no? ¿Qué ventajas tendría tener una pública, una pública? Pues moitas, porque en principio a banca pública, cando menos, ainda que tenga que obtener, digamos, beneficios por lógica, ¿no?, no tendría como fin exclusivo, en fin, o beneficio como objetivo último y total, ¿no? Yo creo que tendría importancia desde el punto de vista económico tener una banca pública o servicio de nuestro territorio que sea capaz de dar crédito a las pequeñas y medianas empresas de este país, los autónomos, vamos a decir, los particulares también. Teníamos que crear una banca pública también con una nueva ética donde no fuera posible o que está aconteciendo hoy como a estafa de las participaciones preferentes, o situaciones tan tremendas como esa gente que se queda sin poder pagar a hipoteca y más allá de quedarse sin vivienda sigue pagando miles de euros a banca, ten moitas ventajas. En cualquier caso, o que evidente, es una constatación que había, que se está utilizando en este momento, de seguir inyectando cartos públicos a banca privada para que a banca privada al final siga mercando a deuda pública un interés abusivo en lugar de dar crédito, es una vía que nos lleva al colapso total. Y yo vuelvo a poner de manifiesto que lo que hoy conocemos, y hay que tener en cuenta que cuando el gobierno Zapatero toma aquellas primeras medidas brutales de recortes sociales, a prima de riesgo estaba aproximadamente en 110 puntos básicos, y hoy esta mañana nos estamos despachando, después de toda esa política de inyección a banca privada, de todo este tipo que se está haciendo el gobierno de Rajoy, en 510, es subiendo. Y esta es una situación donde tenemos que ser conscientes todos y todas de la gravedad en la que estamos, ahí donde puede saltar por los aires absolutamente todo en cualquier momento. Por lo tanto, nos insistimos, si es una evidencia que estas políticas que ahora representa el Partido Popular son equivocadas, como dijimos, y fracasadas, y a vista está, hay que cambiar el rumbo.
Y en materia financiera é obvio que hai que cambiar o rumbo. Se pode crear unha banca pública galega, é unha decisión política, iso non impide que exista banca privada, por suposto, e ou camiñamos en outra dirección ou isto non ten ninguna saída, non?